12 de noviembre estaba prevista una medida de fuerza llevada a cabo por los profesionales de la salud. Recordamos que esta medida de fuerza ya había sido anunciada con mucha anticipación por parte de los diferentes gremios. De acuerdo a información que tenemos, desde el Hospital San Bernardo han tenido un importante acatamiento. Pero ¿qué sucede en los centros de salud? Por ejemplo, en el centro de salud número 33 de aquí de Villa Las Rosas, y hemos realizado la consulta correspondiente, en donde hay tres profesionales trabajando, un pediatra, un odontólogo y una clínica médica, y no se ha adherido ninguno a la medida de fuerza. Lo mismo sucedió en el centro de salud número 32 de Villa Soledad, en donde un pediatra y un ginecólogo están trabajando de manera normal. Y por último, en el centro de salud número 3 del barrio Hernando de Lerma, en donde tampoco hubo acatamiento. Aquí hay un médico clínico, una nutricionista, una psicóloga y una ginecóloga, los profesionales adheridos a los gremios que están llevando la medida de fuerza, pero sin embargo que han decidido ir a su lugar de trabajo por una cuestión personal. Así como en el centro de salud número 33 de Villa Las Rosas, en otros dos centros de salud también, Villa Soledad y barrio Hernando de Lerma, la atención fue totalmente normal. No hubo entonces acatamiento en por lo menos gran parte de los centros de salud con respecto a la medida de fuerza convocada por los gremios de la salud.